Vamos a irnos a la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Abrimos la escritura. Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Capítulo 6, verso 7. Evangelio de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 6, verso 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Me dice un fuerte amén cuando lo encuentre. Dice la escritura, verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni oyeren, salid de ella y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, y te suplicamos que nos hables al corazón, Señor, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más directo de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, nos alumbre, esta palabra nos dé sabiduría y nos llene de paz y bendición, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, dame el denuedo y la revelación para predicarla y transmitirla, Señor, a tu iglesia, tal como está en tu corazón. Tomo autoridad para hacerlo, Señor. Me ciño con tu autoridad, me visto con tu poder, Señor, en esta hora. Y declaro, Señor, que milagros ocurrirán y se manifestarán mediante esta sea predicada. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria. Amén. Los discípulos que caminaron al lado de Jesús, y principalmente los 12, tuvieron, amada iglesia, uno de los privilegios más grandes que creo que cualquiera de nosotros hubiese anhelado: caminar al lado de Jesús. ¿Pudiese usted imaginarse por un momento qué hubiese sido sentir, hermanos, ir al lado de Jesús mientras Jesús caminaba por aquellas ciudades, obraba milagros y predicaba la palabra? Yo creo, iglesia amada, que ha de haber sido algo fantástico caminar al lado de Jesús, aprender de él. Aún los fariseos, los escribas y los grandes doctores de la ley se quedaban atónitos por las palabras y la respuesta que nuestro Dios le daba. Y los discípulos caminaron con él aproximadamente 3 años y medio. Creemos, por los datos que nos da la escritura, que los discípulos caminaron al lado de Jesús 3 años y medio, desde que Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años, y, hermanos, es crucificado aproximadamente ahí a los 3 años y medio o 33 años de su vida. Los discípulos tuvieron ese hermoso privilegio, pero llega un momento en que Jesús comienza a anunciarles su muerte. Comienza el Señor a anunciarles lo que, hermanos, a anunciarles el legado que Él les iba a dejar y que ellos tenían que continuar. Cuando Cristo viene a la tierra, Jesucristo tiene tan claro cuál es su propósito, y uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo es trasladar ese mensaje a sus seguidores. Ellos, los seguidores, los discípulos, tienen que tener claro cuál es esa misión por la cual ellos van a seguir continuando en su vida.
Jesucristo comienza a anunciarles y les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado, el Hijo del Hombre va a ser azotado, el Hijo del Hombre va a comenzar a sufrir y va a ser llevado hasta una cruz, y ahí va a ser crucificado, muerto y sepultado. Yo creo que a ningún seguidor le gustaría escuchar este mensaje tan anímico y motivante de parte de su líder, ¿verdad que no? A ninguno. Pero mire cómo era Jesús, que estuvo con sus discípulos, no animándoles y diciéndoles: miren que yo voy a estar toda la vida con ustedes, sino que les dice: yo voy a morir, voy a ser entregado a cualquiera de los seguidores. Y hablamos en la parte humana, eso nos desmotiva. Amén, hermano, nos desmotiva en lo humano saber que ya no está nuestro líder. Si a veces no llega el líder, no llega nadie. Eso es así. Pero Jesús comienza a transmitirles este mensaje de lo que habrá de acontecer. Pero previo a esos acontecimientos que le van a suceder en vida, Jesucristo quiere transmitirles la misión a ellos. Y lo reúne a los doce, aquellos hombres escogidos y señalados como apóstoles. Ahí estaba Pedro, Juan, Santiago. Ahí estaban, hermano, muchos de estos tremendos hombres que habían caminado al lado de Jesús, y probablemente muy triste de saber que Jesucristo les hablaba las palabras que él tenía que morir. Pero Jesús comienza a transmitirles su misión y su legado. La misión no iba a morir con Jesús, sino que todo lo contrario, la misión tenía que continuar. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es decir, Jesucristo les comienza a decir: yo voy a morir, yo voy a ser entregado, muerto y sepultado, mas el mensaje que ustedes tienen que llevar no va a morir, sino que al contrario, va a seguir con más fuerza. Y comienza a transmitirles esto, comienza a darles esa misión y comienza a ponerle en sus corazones una causa. Esa causa se va a convertir en la misión de los doce apóstoles y todos aquellos discípulos que le seguían. Por lo tanto, Jesucristo comienza a prepararlos y a decirles: miren, no teman, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aunque ustedes pasen por situaciones difíciles, yo estaré con ustedes. No teman ni aún lo que van a hablar, dice más adelante, porque yo vendré y pondré mis palabras en sus bocas para que no hablen lo que ustedes quieran, sino lo que el Espíritu Santo ponga. Los discípulos comienzan a recibir una misión y un legado. Y lo primero que hace Jesucristo, hermano, léalo conmigo por favor, es que los reúne e inmediatamente les dice que les da autoridad. Lea lo que dice ahí. Dice que les da autoridad. Lo primero que hace: después llamó a los doce y comenzó a enviarlos. Es decir, los comienza, hermanos, a darles instrucciones, pero lo primero que hace es darles autoridad. Les da autoridad sobre todos los demonios, es decir, les da autoridad sobre un reino espiritual que ellos no tenían muy claro. Les da esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y también les da autoridad para sanar. Es decir, el poder que transmite el Señor no solamente está basado en un reino terrenal, no solamente en lo natural, sino también en un reino sobrenatural y espiritual. ¿Cuánto me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Jesucristo les transmite esto, les da autoridad. Los discípulos asumen aquella autoridad y Jesucristo comienza a darle determinadas instrucciones y les dice, y les manda en el verso 8, dice que no llevasen nada para el camino, sino que solamente un bordón, solamente una alforja, que no llevasen ni pan, ni dinero, ni absolutamente nada. Alguien dirá: pastor, ¿qué significa esto? Es que el Señor, parte de las instrucciones que les estaba dando, es que ellos no iban a necesitar cualquier cosa humana, porque ya tenían el respaldo del Señor. Hay algo, hermanos, que Dios quiere entregarnos a nosotros y que usted y yo tenemos que asumir en nuestra vida, y es la autoridad que nos ha sido delegada. Los discípulos asumen esto, los
apóstoles asumen esto y comienzan en aquella misión de transmitir el mensaje, hermanos. 12 hombres cambiaron el rumbo de la humanidad. 12 hombres comunes y corrientes, sin mayores estudios, sin ser doctores de la ley o grandes letrados, comenzaron a cambiar el mundo en aquel entonces. 12 hombres comenzaron a ir casa por casa, ciudad tras ciudad, a predicar el mensaje, es decir, a llevar la misión que les había sido encomendada. Iban con toda la autoridad y todo el respaldo del cielo. Y aquí voy a ir entrando al mensaje. Porque fue tanto el impacto de aquellos hombres de tener la misión en su vida, que qué poderosa es una idea creída, hermanos. Si hay algo que mueve al ser humano, es aquello en lo que cree. ¿Cuántas personas trabajan en ventas aquí? Levanten su mano. Ventas, hermano, usted vende lo que sea. ¿Sabe cuál va a ser el éxito para que usted sea el vendedor más grande del mundo? ¿Sí? ¿Cómo se llama un libro? Es que usted crea en lo que vende. Yo les conté en cierta ocasión que yo trabajé en un banco, y en una de las áreas del banco en las que me moví, yo vendía, o mejor dicho, ofrecía tarjetas de crédito. Y yo había aprendido en la iglesia que las tarjetas de crédito son maldición. Claro, hermano, es maldición, porque cuando usted y yo no tenemos la sabiduría ni la madurez en nuestras finanzas, una tarjeta de crédito te ata a deudas. Y una vez nuestro pastor general, doctor Mauricio Navas, predicó y sacó tarjetas de crédito. Y en esa ocasión él predicaba que muchos teníamos años pagando una misma deuda y que nunca salíamos. Y me acuerdo que llevó una tijera y cortó en el púlpito un montón de tarjetas. Claro, eran algunas tarjetas de él, hermano, ¿verdad? Y las comenzó a cortar. Y a mí eso me impactó. Y yo dije: una tarjeta es tener deuda. Y cuando yo trabajé en el banco, yo era bueno colocando un montón de depósitos a plazos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Pero un día me llama mi jefe y me dice: ¿por qué tú nunca colocas una tarjeta de crédito? Es más, yo ofrecía, porque tenía que ofrecer, y le decía: mire, aquí tenemos esta tarjeta, pero no la tome, le decía yo. Imagínate, mire qué clase de vendedor era yo. Mire, no la agarre. Y porque yo consentía a la gente y decía: no, este fulano, le doy la tarjeta. Es que era sorprendente. Le dabas una tarjeta de crédito en la mañana a una persona, en la noche ya la tenían topada, hermano. Lo primero que se iban al pollo campero con toda la familia. Entonces yo le decía: mire, tenemos esta. La gente me decía: ¿ustedes tienen tarjetas de crédito que me ofrezca? Sí tengo, pero no, le digo yo. Entonces yo no coloqué ninguna. Y mi jefe me llama y me dice: ¿por qué nunca colocas una? Y yo no quería decirle la verdad, pero al final le terminé diciendo: es que, y se lo dije de otra manera, ¿verdad? Pero en pocas palabras, yo no creo en esto de las tarjetas de crédito. Y yo se lo digo: si usted maneja tarjeta de crédito y usted la administra bien, pues tenga las que quiera. Pero si usted es lo que le pasan llamando todos los días a toda hora, mire, venga a pagar, y que le hablan de los bufetes jurídicos, eso es maldición y una atadura financiera para usted. ¡Amén! Entonces, el vendedor más grande y más efectivo es aquel que cree en lo que vende. Los discípulos comenzaron a creer en el mensaje que les había sido delegado, y comenzaron a predicar a Jesucristo. En un tiempo, hermanos, tan caótico religiosamente. Hoy predicar a Cristo es tan fácil, porque tenemos una Biblia,
porque el cristianismo ha crecido, pero en aquellos tiempos, hermano, ¿cómo iba a llegar usted con un mensaje nuevo de un Cristo resucitado si nunca se había dado? Era tan difícil convencer a una persona. Es como que ahorita se levante otro Jesucristo en otra manera y yo les venga a decir, hermano, no, es que Él es Dios. Dejemos de creer lo que hemos creído antes, creámosle a Él. Se levantó un hombre allá en Arabia Saudita. Este hombre, quiero acordarme bien, tiene un nombre, ya me voy a acordar, hermanos, pero este hombre se ha declarado Dios. Se ha declarado Dios. Si alguien sabe, me recuerda el nombre, pero allá en Arabia Saudita, él se ha declarado Dios. Dice que él nació siendo Dios, que tiene revelaciones que Jesucristo ya no pudo tener, que él las ha tenido, que él tiene el único acceso al cielo. Y sabe que está ganando muchos devotos, mucha gente ignorante. Él se está proclamando Dios. Entonces, qué difícil era para los discípulos poder convencer a aquella gente, hermano, cuando tenían una tradición tan fuerte. Pero ¿cuál fue el éxito de que el mensaje se comenzara a crecer y a regar por todos lados? Que los discípulos creyeron en su misión. Es decir, iban casa por casa diciendo: Jesucristo salva, sana y liberta. Jesucristo es el Mesías. Si usted le recibe, como ahora vamos por las calles y por las casas, si usted le entrega su vida a Jesucristo, Él le va a dar la vida eterna. La gente comenzó a creer y aquellos 12 se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron, tanto así que los mismos romanos, los mismos religiosos judíos, comenzaron a darse cuenta que ahí estaba pasando algo. Pero ¿qué hizo que todo esto pasara? Es que 12 hombres creyeron lo que les había sido delegado. Aquí está el mensaje de esta mañana. Quiero preguntarle a usted, hermano, amigo, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Cree usted en Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Cree usted que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó? ¿Cree usted que el día que usted cierre los ojos a esta tierra natural, usted los abra a la vida eterna? ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que el Dios a que usted le sirve, en que usted cree y por el cual está aquí esta mañana, es el Dios de lo imposible? Oh, hermano, todavía dudo de algunos. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree, hermano, que Él está aquí esta mañana en medio de nosotros, aunque no le vemos? ¡Oh, Él está aquí porque su palabra lo dice! Es que, hermanos, si tú y yo no lo creemos, como me dijo alguien, estamos fritos. ¿Qué hizo que los discípulos comenzaran a impactar todo un mundo? Que creyeron. Este es el tiempo en donde la verdadera iglesia, donde los verdaderos seguidores se van a conocer, no por la denominación de la iglesia, no por el tamaño del templo, no por la cantidad, sino por aquellos que verdaderamente tomen la misión que nos fue dada. ¿Qué es la misión? La misión nace como una causa en el corazón. Hay un tremendo hombre que yo admiro mucho y he leído mucho de su biografía, Martin Luther King, un obispo de raza negra que allá en los años 64 en adelante comenzó a luchar por la igualdad racial, es decir, la lucha de igualdad entre los blancos y los negros. Era tanto el racismo que de hecho en estos momentos hay un problema de racismo en uno de los estados allá en Estados Unidos
porque un policía blanco mató a uno negro y toda la comunidad negra se levantó, paralizó las calles, paralizó todo y decretaron alerta nacional. Era tan grave la discriminación racial que si iba un autobús de gente blanca y entraba un negro, los negros se bajaban. Iba a un restaurante a comer y habían baños exclusivos para blancos y baños exclusivos para negros. Y este hombre, Martin Luther King, dijo: esto no puede seguir así. Dios nos hizo a todos iguales. Delante de Dios no hay ricos ni pobres, todos somos iguales. Aquí no hay nadie que valga más que otro. Y comenzó este hombre a luchar. Y uno de sus discursos más preciosos, antes de morir y ser asesinado, este hombre se reconoce como el discurso del "tuve un sueño". Y él dijo en este discurso: tuve un sueño y en este sueño yo miraba a los blancos y a los negros compartir momentos de felicidad. Tuve un sueño, dijo, hasta de mirar a blancos y negros levantando sus manos para adorar a aquel que vive. Porque este hombre era un obispo, era un pastor, hermano, que luchó por eso. ¿Y sabe qué? Murió por la causa, porque lo asesinaron. Un hombre con un revólver le disparó 2 veces, quitándole la vida inmediatamente. Los que vieron morir a Martin Luther King lo vieron morir con una sonrisa en su rostro. Es que ni la muerte puede parar nuestra misión. Si nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Nehemías, Nehemías estaba como sirviente de un rey. Se da cuenta que Jerusalén ha sido destruida por fuego. Estas noticias le llegan a Nehemías. Nehemías, ¿te diste cuenta que los muros de Jerusalén y sus puertas han sido destruidas? Cuando Nehemías escucha esto, comienza a sentir la carga. Y le dice al rey: dame permiso para ir a ver a mi Jerusalén. El rey le da permiso y él se va. Cuando llega a la ciudad, aquellos muros que adornaban la ciudad, aquellas puertas que engalanaban la ciudad, están destruidas y quemadas. Nehemías siente un dolor en su corazón y comienza a llorar. Pero ahí nace la causa. Y Nehemías dice: voy a edificar los muros. Tan poderosa es la misión de una persona que ni aunque te amenacen, que aunque se levanten enemigos, te pueden detener. Se levantaron enemigos para que Nehemías no levantara esos muros. Sanbalat, Tobías, dijeron: no permitamos que este hombre, quitémosle la vida, y buscaron ocasión para matarlo. Nehemías lo sabía, pero Nehemías tenía una misión. Y esa misión era más poderosa que cualquier temor, que cualquier amenaza. Y podemos ver en la Biblia muchos hombres, mujeres, como los apóstoles, que tuvieron una misión, que la asumieron de tal manera que creyeron el mensaje. Yo le vuelvo a hacer esta pregunta: ¿cree usted en lo que nos ha sido delegado? Para darnos cuenta cómo está nuestra misión en nuestra vida, yo le voy a hacer 3 preguntas que yo quiero que en esta mañana usted pueda responderlas. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? La primera pregunta más importante de su vida: los discípulos se olvidaron de todo. Dejaron su red, dejaron sus negocios, sus profesiones, lo que eran, y se fueron tras la causa que les había sido encomendada.
La primera pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana a usted: ¿quién es el centro de su vida? ¿Quién es el centro de su vida? Porque dependiendo quién sea el centro de su vida, eso lo va a mover a usted. El apóstol Pablo, que antes fue llamado Saulo, que antes era Saulo y después vino a ser el apóstol Pablo, quedó tan, tenía él antes una causa: matar a todos los creyentes. Le vamos a quitar la vida. Y los persiguió y mató a Esteban y mató a muchos. Pero cuando reconoce al Señor y es botado del caballo, se levanta ya no como Saulo, sino que te vas a llamar Pablo, porque vas a ser el apóstol a los gentiles. Desde ese momento Pablo asume una nueva causa y una nueva misión. Y Pablo, que tenía muchas cosas de qué jactarse, porque yo admiro a Pablo, hermano. Pablo, como decimos en buen salvadoreño, no era un cincueyuca. Pablo era Pablo, hermanos. Si Pablo estuviera en las iglesias de ahora, hermanos, las iglesias estuvieran vacías. Es que ese era un hacha puesta a la raíz, hermano. No andaba con medias tintas. Pablo tenía tan clara la misión que a él no le importaba. En determinado momento le dijeron, se le apareció un profeta por ahí, le dijo, este profeta Gabo, le dijo: Pablo, no vayas a ese lugar, porque mira lo que te va a acontecer. Y aquel profeta se amarró de las manos y agarró un cuchillo como en una demostración de que lo iban a apuñalar. Y Pablo, cuando lo ve aquel hombre tirado en el piso, aquel profeta haciéndole una demostración, Pablo le dice: levántate, no seas estorbo en mi camino, porque no solamente estoy dispuesto a que me apuñalen y a que me metan un cuchillo, estoy dispuesto a dar la vida por la causa de mi Señor Jesucristo. A Pablo no le importaba. Pablo mostraba: miren mis marcas, para mí esto es orgullo. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Qué es lo que te hace una causa, hermano? Te sientes orgulloso de ella. Yo le pregunto: si Cristo es el centro de su vida, pues siéntase orgulloso de hablar y predicar su palabra. Si Él es el centro de su vida, si Él es lo que lo mueve, no se avergüence del Evangelio, porque es poder, dice Romanos. Para Pablo: Pablito, ¿qué te pasó ahí? Ah, esto me lo dieron, 39 latigazos me dieron, para la gloria de mi Cristo. ¿Quién habla así aquí ahora, hermano? Ay, no, si es que llega a la iglesia, solo de gracia me han pasado. No, hombre, para lo que usted llama de gracia, para aquellos que tenemos la causa en nuestro corazón, son privilegios. Que te den la espalda a la familia porque ha venido a los pies de Jesús, son privilegios. Que caigas mal por hablar de Cristo, esos son privilegios, son coronas para nosotros. Ay, usted mire, que solo hablarme de Cristo viene mejor, ya váyase, ya no pongo un pie aquí, pues gloria a Dios. Sacudas el polvo. A mí ya me han sacado de casas, hermano. Ya he estado en lugares donde he incomodado por hablar el Evangelio. Si a usted todavía no le ha hecho falta eso, usted necesita tener la causa, hermanos. Ahí andan los hipotes, hermano. Nosotros somos más. Perdón, hermano, voy a ser amable con esto. No me gusta el fútbol de aquí del Salvador, hermano. Para mí, el fútbol de aquí del Salvador es lo más mediocre que puede haber. Con el perdón de lo que le gusta el fútbol, hermano. Eso, yo no sé por qué gastan tantas páginas un día lunes, hermanos, en cosas, hermano. No, hombre. Eso es lo más mediocre, con el perdón de los que les gusta el fútbol y le van a la Alianza o al Águila aquí, con el perdón, hermano. Tienen que arrepentirse, hermano. Oiga. Pero les voy a decir una cosa. Y le digo porque es mediocre, porque un día están ganando en una temporada y en la otra van de último.
da lástima. Nunca hay una constancia. Y cuando vemos, como no nos gusta lo que hay aquí, nos vamos al fútbol de España. Y nos vamos a apoyar al Barcelona, todos los que somos campeones. Los otros al Madrid. Y andan portando esas camisas con un orgullo. Que, hermanos, cuando va a haber un clásico de la Liga Española, hasta en la misma iglesia se arman ya los pleitos. Hermanos ahí en el Facebook tirándose, ¡ja, ja, 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 ja! Aquí está tu papá y sacan al Cristiano. ¿Verdad? Y ahí se tiran, ¿verdad? A la Madrid, y ahí están. Mire, hermanos, se sienten hasta empleitados y en la calle se agarran a pedradas, se tiran de todo. ¿Cómo defienden esa causa? Y yo no digo que esté mal, porque tú puedes defender lo que tú quieras, pero el centro de tu vida solo puede ser uno. Mira, a mí el Barcelona no me da de comer, no me paga los recibos, no provee a mi casa ni sustenta a mi familia, tampoco el Real Madrid. Amén. A mí quien me sostiene se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él extiende su mano para darme provisión. Él es mi centro. Pero cuando tenemos una causa impresa, hermano, ay, hermano, no nos importa. Y no voy a hablar de política porque es otro pisto, hermano. Ahí andamos defendiendo colores y que no sé qué y que no sé cuánto y que tus 20 años y que los otros. Y ahí andamos, hermano, defendiendo hombres y causas huecas. Pero el Evangelio, ay, hermano, ¿y para dónde va? Y esconde la Biblia a dar una vuelta al unicentro. Dígale que viene para el culto, hombre, enséñale la Biblia. Jóvenes, no se avergüencen de andar una camisa con un mensaje cristiano. Vuelta le dan para que no le vean. No te avergüences de escuchar alabanza delante de tus amigos. No te avergüences de decir que amas a Jesucristo y que hiciste ayer. Fui a la iglesia a adorar a mi rey. No te avergüences de la verdadera causa que es el sentido de toda la vida. Y usted es cristiano. No se le nota. ¿Sabe, hermanos? Las causas en la vida de una persona se notan. Un amigo llamado, nos conocimos chiquitos, jugábamos. Él se llama Daniel Cabrera. El papá Jaime Alcides Cabrera. Después de tanto tiempo nos encontramos en Facebook. Yo le había perdido la pista a él. Hoy casualmente yo vivo en la casa donde él vivía. Y nos escribimos y le digo: Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y comiénzame a contar. Y él se fue a Estados Unidos con su familia hace años. Y bueno, comencé a ver las fotos de él. Y vi, hermanos, su esposa, que es una mexicana. Y lo vi con un montón de niños. Santo, dije yo. ¿Y eso qué significa? ¿Y tú tienes hijos? Sí, yo tengo dos. Le digo, mi esposa quiere otro, ¿verdad? Pero estamos orando ahí por la provisión, le digo yo. Amén. Entonces, tener niños, me dice. Entre más grande tengas tu familia, es mayor bendición, me dice. ¿Y tú cuántos tenés? Tengo cinco, pero queremos por lo menos ocho, me dice. Ay, la Señor Jesús, dije yo. Pero yo lo que no sabía, hermanos, es que la esposa es una joven, es de nuestra edad, joven. Ella tiene a cargo un movimiento tan fuerte junto con él, un movimiento tan fuerte en pro de la familia y en contra del aborto. Tanto así, hermano, que ellos defienden tanto a la familia y defienden tanto, hermanos, el hecho de no abortar, que son tan celosos, y ellos por eso tienen tantos hijos.
Mira cómo la ve eso. Y me dijo, me escribió: te quiero enviar una información porque en El Salvador quisiésemos luchar por la defensa de la familia, porque yo estoy viendo cómo están las cosas y que se defienda la vida que Dios nos da desde la concepción y todo eso. Mira, hermano, en un segundito, claro, él sabe que soy pastor y todo, le hablamos de la palabra del Señor y todo, pero en un momentito me dio a conocer su causa. Es que la causa se nota. No puedes decir que eres un hijo de Dios y que no se note. Se tiene que reflejar el Cristo vivo que lleva dentro. O algunos todavía llevan un Cristo muerto, porque no se les nota, hermano. El centro de su vida, el centro de su causa, no se les nota. Un verdadero creyente, hermanos, es como una buena loción francesa. Que usted se le acerca a alguien y la siente. Qué rico huele. Lo mismo es el buen cristiano, que cuando usted se acerca a un buen cristiano, usted le nota que huele a Cristo. Amén. Usted le nota, hermanos, este es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque el centro, tu causa, tu misión es Él. Y no te avergüenzas. No me vaya a responder esto, hermano. Pero ¿cuánto nos hemos avergonzado del Señor? Y usted sabe que el hecho de negar al Señor, avergonzarnos de Él, es negar nuestra fe. Y aquel que lo niega a Él, aquel que me niegue delante de los hombres, que dice la Escritura, yo también lo negaré. ¿Quién es el centro de su vida? Y la segunda pregunta que quiero hacerle: los discípulos asumen la misión y su causa. Lo asumen. Y asumen las implicaciones que va a significar seguir a Cristo aún después de muerto. Saben que van a ser perseguidos, que van a ser echados, que van a ser maltratados, que van a ser tenidos a menos. Ellos asumen. Pedro y Juan probablemente dicen: ahora que estamos con el Maestro, nuestras vidas peligran. Ahora que Cristo ha muerto, nuestro Señor, vamos a ser perseguidos. Los discípulos asumen los costos. Parte de la misión es saber cuánto estás dispuesto a pagar por ella y cuál va a ser tu carácter en la vida en frente de esto. ¿Cuánto usted está dispuesto a pagar? En el sentido de saber lo que implica. Porque seguir a Cristo, amada iglesia, no es fácil. Y vienen tiempos, hermano, en que se van a poner tan difíciles las cosas. Pero los apóstoles dijeron: nosotros asumimos las consecuencias de lo que va a significar seguir a Cristo. Y aquí viene la segunda pregunta que yo quiero hacerle: ¿cuál va a ser su carácter en frente de estas cosas? ¿Cuál va a ser su carácter? Una joven de la iglesia me dijo un día que por venir a la iglesia su familia le había dado la espalda totalmente. Le había dado la espalda totalmente. La mamá, quien le daba su dinero para sus cosas, dejó de darle dinero porque ella se convirtió al Señor. Y esta joven venía llorando a la iglesia. Yo la veo un día, le pregunto: ¿qué le pasa, pastor? Es que estoy pasando un momento tan difícil. Todos en mi casa me han dado la espalda porque me he hecho cristiana. Y porque ahora vengo a la iglesia, porque ahora ando una Biblia. No me llego a la casa y no me da ni de comer tan siquiera. Me han desconocido totalmente y esto me hace sufrir tanto. Y hoy no tengo trabajo.
La misma mamá, los mismos hermanos le decían: mira cuánto dinero tengo yo, hasta dos trabajos tengo, le decía. Y vos que seguís a tu Dios, no tenés nada, estás en la calle y estás arruinada. Y comenzaban a ofenderla y insultarla. A veces, hermano, la gente allá afuera nos dice: mostrame dónde está tu Dios, pues. ¿Dónde está tu Dios? Tú que andás en la iglesia toda la vida y estás peor que yo. La gente así comienza a desafiarnos. Esos son los costos que hay que pagar. Pero la pregunta es: ¿cómo usted y yo los vamos a enfrentar? Yo a aquella joven le dije lo siguiente: solamente espera en Dios y asume con un carácter de saber que el Dios a quien tú le sirves y a quien sigues, Él no va a abandonarte. No es fácil muchas veces de creer esto en los momentos de angustia. Por eso la pregunta es: ¿cuál es o cuál va a ser su carácter en el momento de la prueba? ¿Va a negar a Jesús? ¿Va a defraudar el evangelio? Hay gente aquí que no ha sabido tener el carácter, que cuando están en medio de la prueba van a consultar a los brujos, a los hechiceros, a que le lean la mano, a que le tiren las cartas. Tu carácter ha sido débil porque no has tenido la causa. Has vendido tu cuerpo por no esperar. Has hecho cosas que no son agradables a los ojos de Dios por no esperar la promesa. ¿Qué carácter va a tener usted? ¿Va a enfrentar la causa y lo que implica con el carácter adecuado? Voy a esperar. La Biblia habla en Simeón, y el tiempo se me acaba, pero Simeón ya era un viejito. Dice en el Evangelio de Lucas, era un viejito ya, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que él tuviese en sus manos a Jesús chiquito, el bebé, siendo bebé. Le decían: Simeón, morite ya mejor, no van a ser el Mesías, yo no me muero hasta que él nazca. Ay, estás perdido, andate mejor para los Estados Unidos, que allá tal vez te... No, y es que Dios aquí me ha prometido que me va a bendecir, aquí me ha prometido Dios que me va a... voy a tener al Mesías en su mano. Morite, mejor andate, deja la iglesia. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? ¿Para qué estás diezmando? ¿Para qué estás ofrendando? Ahí son ladrones, ahí te roban el dinero. Mira, no seas iluso, y comienza la gente. ¿Cuál va a ser el carácter que vas a poner, o vas a aprender a decir, vas a aprender a esperar, vas a aprender a confiar en decir: Él es mi pastor y nada me faltará, Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi justicia, Él es mi sanador? Vas a tener el carácter para afrontar el ácido de la prueba y mantenerte firme. Yo se lo digo como pastor: en lo humano dan ganas de correr en los problemas. Más cuando uno se mete todo este volado, hermano. Dan ganas de salir huyendo. La carga de problemas, y no se diga la carga espiritual, hermano, dan ganas de salir corriendo. Pero aquí es donde me acuerdo de mi causa. Y le hago frente a la vida, y le hago frente a los problemas, y le hago frente porque detrás de mí está el Señor, quien me va a dar la victoria. Sé el oso, sé el león, sé el filisteo. ¿Cuál es su carácter? Jóvenes, ¿cuál va a ser su carácter para marcar una diferencia con el mundo? ¿Cuál va a ser tu carácter? Jovencita, parte de tu misión, y también de los jóvenes, hombres y mujeres, es llegar en un estado honroso antes del matrimonio. Es decir, cuidar tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y saber que este cuerpo ya no es tuyo, es del Señor. Y por lo tanto hay que honrarlo y cuidarlo. ¿Cuál va a ser tu carácter cuando ese novio quizás quiere estirar la mano más para allá?
¿Cuál va a ser tu carácter? Decir: no, alto, yo quiero honrar a mi Dios. ¿Cuál va a ser, joven, tu carácter cuando en la computadora estés viendo pornografía y tengas ese deseo? ¿Cuál va a ser tu carácter? Hombres que estamos aquí casados, ¿cuál va a ser nuestro carácter cuando la tentación se nos presente de la manera más bonita, hombres y mujeres, más seductora, más atractiva? ¿Cuál va a ser nuestro carácter como hijos de Dios y por la causa que creemos, de decir: lo siento? Como José dijo: no le voy a fallar a mi Dios. ¿Cuál va a ser tu carácter de decirle no al dinero fácil? Un hermano le dijeron: le damos tanto si usted nos lleva un paquetito hacia tal lugar, solo es de llevarlo. Y el hermano, bien feliz: pastor, me ha salido un trabajo de encomiendas. ¿Y cuánto le van a pagar? Tanto. ¿Cuánto? Le dije: bastante, le dije yo. ¿Y de qué es? Fíjese que no sé, es un paquete cerrado que lo tengo que llevar a tal lugar, y solo eso, pero que no le diga a nadie. Ay, hermano, le dije yo, mire, ¿sabe qué? Diga no. Pero, pastor, yo estoy en necesidad económica. Diga no, hermano, porque se lo va a llevar el diablo. Les va a decir no. Y le dice: ¿qué persona más? Casi que diciéndole: por no querer aceptar dinero cuando lo necesitas, no es que mi causa me hace caminar en integridad y en rectitud delante de Dios. Dele palmas al Señor. Lo último, con esto cierro. La última pregunta. La última pregunta. La primera ha sido: ¿quién es el centro de nuestra vida? La segunda es: ¿cuál es mi carácter? Y la tercera es: ¿cuán dispuesto estoy a multiplicar esta misión? Los discípulos no se quedaron con lo que recibieron. El libro de Corintios nos dice que los dones que tenemos, tenemos que administrarlos y ministrarlos a otros. Es decir, tanto hablando de lo espiritual, los dones que tú tengas, administrarlos bien y ministrarlos a otros, cada uno de acuerdo a cómo le ha sido dado. Pero también en nuestra vida, en lo natural, tenemos dones humanos. ¿Sabe que parte de nuestro compromiso es ministrarlo a otros? Usted ha llegado a un trabajo en donde quiere que le enseñen, y el que estaba en su puesto no le quiere enseñar nada. Ahí aprende vos solo. ¿Cuánto usted está dispuesto a replicar su misión? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener este evento el 17 de diciembre, pero previo a eso vamos a tener unas cenas. Hemos mandado a hacer 100 tarjetas para la primera cena. El valor de cada tarjeta es de $10. Pastor, ¿cuánto? Sí, $10, está regalado eso, hermanos. Porque queremos tener ese día empresarios, gente, hermanos, que probablemente tienen recursos, pero están buscando un lugar en donde creer y sembrarlos. Hoy en día es tan difícil saber dónde sembrar, porque no hay causas correctas. ¿Me entiende lo que dije, hermano? Hoy en día es tan difícil sembrar aún en las iglesias, porque no hay causas correctas. Eso es cierto, hermano. A veces yo sé a quién bendigo y a quién no. Y yo tengo personas, pastores, amigos, creyentes, siervos de Dios, a quien sé cómo lo voy a bendecir, y otro a quien sé cómo no lo voy a bendecir, porque sus causas están torcidas.
pero yo soy un replicador de lo que creo. Mi causa no se va a quedar callada. Por eso es que los discípulos predicaron Pedro. ¿Sabe cómo murió Pedro según la historia? Crucificado boca abajo. Porque a Pedro le dijeron: te vamos a dar la muerte que le dimos a tu Señor. Y él dijo: qué privilegio es que me den una muerte como se la dieron a mi Señor, pero no soy digno. Así que no me crucifiquen boca arriba, sino boca abajo, porque no soy digno. Y murió crucificado boca abajo, es decir, a la inversa, con una sonrisa por su causa. Yo quiero morir siendo un loco por Jesucristo. Yo quiero vivir un evangelio diferente, hermanos. Yo quiero enseñarles a ustedes a que no nos avergoncemos del Dios en quien hemos creído. Yo quiero ministrarles a ustedes, hermanos, que ese es el tiempo en donde la verdadera iglesia no va a ser aquella grande, la inmensa de números, va a ser aquella que cree en la causa que nos fue dada. Hace más de 2000 años fue puesta en nosotros esa causa. El día que recibiste a Cristo fue puesta esa causa. Si tú no le has entregado tu vida, pero hoy le abres tu corazón, va a ser puesta esa causa. Y esa causa se va a convertir en el centro de tu vida. He aprendido a vivir en abundancia, en riqueza, pero también en pobreza. Y en todo le doy gracias a Dios. En todo tengo contentamiento. Porque el contentamiento no me lo da lo material. El contentamiento me lo da tenerlo a Él en el centro de mi corazón. Aquí cierro. Aquí voy a cerrar. Yo dejé mi trabajo, mi profesión, toda mi vida por mi causa. Renuncié, hermano. Si el fin del mundo fuera mañana, ahorita yo no como nada por ir a predicarle a todo el mundo y a toda la gente de que Cristo viene. Y dije: mi vida ya tiene un nuevo propósito y un nuevo destino. Hay algunos aquí que tienen llamados de Dios, pero la causa todavía no la tienen. El día que tengas la causa, nace y viene y crece tu ministerio. ¿Oyó eso? Si no te entronas esa causa en tu corazón, ahí vas a estar en una silla toda la vida. Aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay evangelistas, aquí hay misioneros, aquí hay profetas, aquí hay hombres y mujeres de Dios. Pero como la causa todavía, como todavía le tienen, ay, es que los cerditos, los endemoniados gadarenos, los de Gadara, en vez de ver al hombre libre, se afligieron por los cerdos, mis cuchitos, los cuchitos. Deje de preocuparse por los cuches. Lo que Dios tiene para su vida, búsquelo y persígalo. Conviértase en el vendedor más grande del mundo. ¿Sabe qué? Lleve ese evangelio que hemos recibido por gracia y ministrelo por gracia a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor esta mañana. Cierre sus ojos, lleve la mano a su pecho. Y yo le voy a orar al Señor esta mañana, que ponga esa causa, esa misión en tu vida. Fuiste creado. Este es mi pueblo y yo lo he formado para llevar alabanzas a mi nombre. Espíritu Santo, esta mañana yo he predicado tu palabra. Hay cosas que yo no puedo hacer ya, solo tú las vas a poder hacer. Como una espada que entra en el cuerpo, así que penetre esta mañana ese evangelio, esa causa. Mujeres, Dios te va a poner causa y amor por otras mujeres. Matrimonios, Dios te va a poner una causa por otros matrimonios. Mujeres que han sufrido, Dios te va a poner carga por sanar corazones de otras mujeres que han sufrido. Por eso es que Dios te sigue dando vida.
Le voy a dar el secreto de la multiplicación de la vida. Es que no te vas de esta tierra hasta que no cumplas la causa que te ha sido dada. No te mueres. No te mueres mientras haya causa. Hay jóvenes aquí que tienen que alcanzar otros jóvenes. Hay evangelistas aquí. Hay maestros. Hay líderes. Penetra esa causa. Como una espada penetra el corazón, así que penetre. Aquellos que anhelen esa causa, póngase de pie, hermano. Yo voy a orar desde aquí por usted. Que esa espada te atraviese. No tengo mucho tiempo, pero que esa espada atraviésalos ahora, Señor. Atraviésalos ahora. Atraviésalos. Hasta el alma, hasta el corazón. Quiero profetizarte que esa causa trae contigo poder y autoridad, dones, provisión, recursos, medios, financiamientos, personas, puestos, lugares, accesos. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, tómala, 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 tómala. Hoy reinicias tu evangelio. Hoy reinicias tu evangelio. Ya no volverás a ser el mismo creyente que fuiste hasta ayer. Te convertirás en un estorbo para el diablo. Te convertirás en un estorbo para el reino de las tinieblas. Tu nombre está siendo conocido en los cielos, pero también en el mismo infierno. Yo sé quién es Pablo, dijeron los demonios. A él lo conocemos. Es que aquellos que llevan la causa, el diablo bien los conoce. Jesús, aquí está la presencia de Dios. Levanta tus manos, hermano. No hay mucho tiempo, pero deja esta mañana que la espada del Espíritu te atraviese. Atraviésalos, séllalos, como sellaste a aquellos 12. Anhela, 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 anhela. Se van a levantar. ¿Dónde están esas mujeres? No, Dios no busca experiencia. Dios no busca capacidad. Dios no busca historia. Dios busca un corazón dispuesto. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Está poniendo causa. Ahora más fuego de Dios. Privilegios. Ahí tócalo, tócalo, tócalo. Mientras estamos así orando, no pierdas este tiempo de comunión. Si hay alguien que necesite recibir a Cristo o reconciliarse, venga aquí al frente ahora. Salga de ese lugar ahora. Venga Jesús, Dios le bendiga. Venga Jesús, Dios le bendiga. Y atrás, venga aquí al altar. Él te va a salvar. Él va a poner una causa. Sé que vi. Ahí está la presencia del Señor. La causa. Alguien más que venga aquí al altar. Alguien más. Salga de su asiento. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. No importa la edad que tengas. No importa la edad. Dios te va a usar. Dios pone causa. Oh, aleluya. Ahora. Ahora, Señor, dile: úsame, 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 Señor. Ahí está, sella el Espíritu Santo, séllala con tu presencia. Ahora, si hay alguien más.
un último llamado. Si hay alguien más esta mañana que quiera hoy venir a los pies de Jesucristo, nunca le ha recibido, o tal vez un día le recibió, pero quiere reconciliarse, vengan aquí al altar, vengan ahora, venga aquí al altar. Te vas a llevar en un evangelio diferente. Va a ser un privilegio llamarte cristiano de ahora en adelante. Y Dios te llena esta mañana. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Tu palabra ha sido predicada, la misión ha sido expuesta y transmitida, la misión ha sido delegada para estos 500, 600 que están aquí ahora. Si usted la acepta, dígale un amén al Señor. Si usted la recibe, dígale un amén. Porque entonces en esta mañana, como siervo del Señor, yo te envío, te ciño de poder y autoridad, te cubro con la sangre de Cristo y te envío, iglesia amada, iglesia del camino. Vayan y establezcan el reino de Dios y su justicia. Prediquen este evangelio. Sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, restauren a los caídos. No lleven alforja, ni pan, ni bordón. No se preocupen qué han de comer o qué han de beber, porque mi Padre, quien los ha llamado, Él les suplirá más de lo que necesitamos. Gracias, Señor. Levante una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Esta es nuestra causa, y a su nombre.